Señor, abre mis labios. Y mi boca te alabará. El Señor está cerca. Nos alerta a coronar a
Dios en misión perpetua, porque este gozo será bienaventuranza eterna. Amén. De Sion vendrá el Señor que ha de reinar. Su nombre será Emmanuel. Misericordia, Dios mío, por tu amor, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Perseverad constantes, a vosotros vendrá el auxilio del Señor. Mis ojos se deshacen de lágrimas, día y noche no cesan. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Como el sacerdote.
Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo.
Roguemos, hermanos, al Señor Jesús, juez de vivos y muertos, y digámosle: ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que viniste a salvar a los pecadores, líbranos de caer en la tentación. Ven, Señor Jesús. Tú que vendrás con gloria para juzgar a tu pueblo, muestra en nosotros tu poder salvador. Ven, Señor Jesús. Ayúdanos a cumplir con fortaleza de espíritu los preceptos de tu ley, para que podamos esperar tu venida sin temor. Ven, Señor Jesús. Tú que eres bendito por los siglos, concédenos por tu misericordia que, llevando ya desde ahora una vida sobria y religiosa, esperemos con gozo tu gloriosa aparición. Ven, Señor Jesús. Porque Jesucristo mismo nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, que la renovación del misterio de la Navidad de tu Hijo, a la cual nos preparamos, nos libre del antiguo yugo del pecado por el cual estamos oprimidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, siempre abierta, estrella del mar, vela ya, acuerda que tropieza y se quiere levantar, ante la admiración del cielo y tierra, el que traste a
y te gózate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casa de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En este día y a esta hora celebra la misa el venerable Cabildo de Guadalupe, que la ofrece por las intenciones de todos sus bienhechores, vivos y difuntos, tanto del Cabildo como de la Basílica. Y en este día, de manera especial, recibimos al grupo empresarial Valesi. Recordemos a grandes hombres de México, y entre ellos a don José Barroso, que a través de tantas industrias forjó gran parte de la industria de México en el siglo XX, que Dios lo tenga en su gloria. De este grupo, hoy vienen en peregrinación el corporativo industrial Imbal, Joyac Bar, la importadora Batra, papelera El Fénix, Imperial, Clearcom, Cibatex, Vaca de México, Textiles Quirúrgicos y Galia Textil, Arrendamiento de Inmuebles, Industrias Man de México, Entremex, todas ellas, la Fundación Guillermo Barroso Corichi, la Inmobiliaria Joma y Dos Corazones. Hermanos, ingresemos en el misterio de Dios. Comencemos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Concédenos, Dios Todopoderoso, que a quienes gemimos oprimidos bajo el peso del antiguo yugo del pecado, nos libre el nuevo nacimiento de tu unigénito que estamos preparando. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente,
A Él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, palabra del Señor, en los que no se dirá. Bendito sea el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá. Bendito sea el Señor, que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los habían dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella,
por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, hace 2 días, según la tradición muy mexicana, hemos iniciado el gozoso y portentoso periodo de las posadas. 9 días que nos van a preparar a la llegada de Jesús. Qué sabios fueron los catequistas del siglo XVI. Al tomar esta tradición tan antigua de las famosas ferias privilegiadas del Adviento. 9 días que recuerdan los 9 meses de gestación de Jesús en el seno de María Santísima. 9 días que las lecturas están encaminadas a mostrarnos la profundidad de quién es Jesús. Y hoy vemos en esplendor que Jesús es Rey, no porque le tengamos que poner una corona o hacer un monumento, sino porque se cumple lo prescrito por su Padre Dios. Hemos escuchado hoy en el libro del profeta Jeremías cómo 2 oráculos proclamados en momentos trágicos para la historia del pueblo de Israel que vivía en el destierro, anuncian esperanza. El primero, la presencia de un rey sabio descendiente de David, un descendiente legítimo que será un verdadero pastor. Y segundo, Dios que en su infinita misericordia reunirá a todos los dispersos del pueblo sagrado, del pueblo escogido, en el exilio y en la dispersión de muchas culturas para habitar su propia tierra bajo un solo rebaño y un solo pastor. De esta manera es la promesa hecha a David: el Señor es nuestra justicia. De esta manera se muestra cómo a través del derecho, que es la palabra de Dios, y la justicia, que es su amor misericordioso, se espera la llegada del Mesías, el Mesías Rey. El Evangelio de hoy nos describe el anuncio del nacimiento de Jesús, hecho por un ángel a José, hijo de David. Hemos escuchado, María, su prometida, estaba encinta por obra del Espíritu Santo. E inmediatamente el evangelista Mateo coloca la palabra justo,
junto a José. Justo, que quiere decir quien acoge con fe y con sencillez el designio de Dios y lo lleva a cabo. Es a José, en esta justicia preanunciada por el profeta Jeremías, que reconoce legalmente a este niño y lo hará su hijo, transmitiéndole todos los derechos de la descendencia davídica ya preanunciada. El día de ayer, en la primera feria privilegiada, habíamos escuchado la narración de la genealogía de Jesucristo, la línea de sangre proveniente desde lo más antiguo, desde Abraham hasta Jesús, y cómo es que Dios va buscando las maneras para entretejer su amor misericordioso y su salvación a través de las generaciones de un pueblo que se mantiene fiel, humilde, obediente. Quien nacerá es el Hijo de María y al mismo tiempo el Hijo de Dios. Y José da este gran signo de calificación ante el pueblo de Israel. Manifestará que el Emmanuel ha llegado. Es el vástago legítimo, es el rey prudente que salvará de todos los pecados. Y aquí conviene reflexionar en esta actitud que muchas veces pasamos por alto, enseñó San José, un hombre sencillo y de profunda fe, pero también de profundo amor a Dios, a su semejante, como se refleja en no querer repudiar a su esposa María, sino al contrario, buscar, entrever en los acontecimientos cómo sustentar la vida, mantenerla, cuidarla y protegerla. En esta acción de Señor San José, vemos cómo cada uno de nosotros somos encomendados para cuidar la vida misma, desde el instante mismo de la concepción hasta su muerte y término natural. Cuidarla, respetarla en justicia. ¿Cuánto tendríamos que hablar respecto de esto en torno a tantas leyes, muchas de ellas absurdas, que se levantan en el mundo de hoy? Volteemos los ojos a José, a Señor San José, el hombre justo que supo escuchar la palabra de Dios. Si así la escucharan tantos jóvenes que por vicisitudes han llegado a concebir, la respuesta no es el aborto, sino la defensa de la vida humana y llevar a feliz término aquello que es tan maravilloso como la concepción humana bendecida por Dios. Precisamente en estos dos textos de la misa de hoy surge en profundidad lo que llaman el resto de fiel del pueblo de Israel, los pequeñitos, el anabim, aquellos que son llamados a escuchar y a creer plenamente en el amor de Dios. Y qué bueno, hermanos y hermanas, que hoy, ya casi en vísperas de la Natividad del Señor, hemos venido a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Ya se ha abierto la Puerta Santa y muchos de ustedes han pasado por ella. Recordemos el fundamento de todo. Jesús ha dicho: yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el camino. Y para eso, hermanos, estamos viviendo intensamente estos primeros días de este año jubilar de la misericordia. Señor San José supo ingresar en el misterio de Dios de manera respetuosa, con veneración, abandonándose a la voluntad de Dios y dejando todo en sus manos. En otras palabras, el sí silencioso de José se convirtió en obras.
no se opuso a las dificultades, al contrario, defendió la sacralidad de la vida. A nosotros, hermanos, nos toca seguir este mismo camino, como lo han seguido una multitud de discípulos y discípulas de Cristo nuestro Señor, muchos de ellos hasta derramar su sangre por la defensa de la justicia y de la vida. Hoy, ante Santa María de Guadalupe, que desde 1531 ha venido a traernos a su Hijo Jesús, bajo el amparo de San José, patrono de la Iglesia Universal, hoy, hermanos, digamos un gracias. Gracias, María, porque nos has traído a Jesús. Gracias, José, por defender a ese pequeñito, por librarlo de grandes peligros, por cuidarlo en sus primeros años. Ojalá sepamos seguir de esta manera la voluntad de Dios en nuestras vidas. Madre Santísima de Guadalupe, tú desde 1531, hace 484 años, has venido a realizar este portento del profeta Jeremías, de reunirnos a todos bajo un mismo techo, que es esta casita sagrada, nuestro querido México, el querido continente de América. Estamos ya próximos a recibir la visita del sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que viene con un corazón lleno de alegría a visitar a nuestra Madre Santísima. Pidamos por él. Pidamos que él nos reanime y refuerce en la fe, que como otro moderno San José nos enseñe a escuchar y descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas, amar intensamente a María Santísima y ante todo a decir con nuestras obras sí a Cristo el Salvador, que está próximo a nacer en este año. Muchas felicidades a todos en esta Navidad ya próxima. Así sea. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que ya está cerca, y pidámosle que escuche nuestras oraciones y prepare nuestros corazones para celebrar dignamente las fiestas de Navidad este año. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Por los fieles, para que sepan contemplar en Jesucristo, hecho hombre, al libertador, esperado por Israel, al rey anunciado por los profetas y al Mesías que viene a bautizar en el Espíritu Santo. Oremos. Padre, escúchanos. Por aquellos hermanos nuestros que han abandonado las prácticas cristianas, pero acudirán a la iglesia en las proximidades de la fiesta de Navidad para que descubran la buena noticia del Evangelio, no como rayo fugaz en la noche, sino como una luz permanente que ilumina y alegra toda la vida. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que lloran, para que esperen el nacimiento de Cristo como Consolador, y por los que tienen hambre y sed de justicia, lo contemplen como Salvador, que viene para ser justicia y redención de todos. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que el nacimiento de Cristo nos ayude a renunciar a los deseos mundanos y a vivir sobria y hondamente esperando la aparición definitiva del Señor. Oremos. Padre, escúchanos. Oremos por nuestros peregrinos de Valencia, para que Dios los bendiga y los ilumine en esta visita.
Oremos. Padre, escúchanos. Acoge, Padre misericordioso, las súplicas de tu pueblo que espera anhelante las fiestas del nacimiento de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que vamos a ofrecer en honor de tu nombre, Señor, nos haga agradables ante ti, para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte trajo remedio a nuestra mortalidad. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. ¿En verdad? Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro,
a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Rómulo,
a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que recibamos, Señor, tu misericordia en medio de tu templo y adelantemos así, con dignas alabanzas, las solemnidades ya próximas de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído hoy a presentar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.